Casi 5 años después del inicio de su juicio por corrupción y tras posponerlo varias veces en un año, Benjamin Netanyahu declara por primera vez para defenderse de 3 causas en su contra. Es el primer ministro israelí en funciones que testifica como acusado de un juicio penal y lo hace aquí en una sala subterránea del Tribunal Distrital de Tel Aviv porque las Cortes de Jerusalén no tenían instalaciones adecuadas contra posibles ataques. Es también la primera de muchas jornadas en el banquillo. Se prevé que Netanyahu comparezca 6 horas por día, 3 días a la semana, durante varias semanas. El premier enfrenta cargos de fraude, soborno y abuso de confianza por supuestamente aceptar regalos a cambio de favores y presionar a medios para tener una imagen positiva. Son acusaciones que Netanyahu niega. En esta primera exposición dijo que esperó 8 años para contar la verdad y tildó las acusaciones de absurdas e injustas. Algo que en el discurso de apertura su abogado calificó de denuncias con agujeros y aspectos inusuales. Aquí fuera, representando la división de la sociedad israelí, hay 2 grupos. Los detractores de Netanyahu que exigen su dimisión y ciudadanos que reclaman por los rehenes y seguidores y ultranacionalistas que denuncian una persecución judicial. Más allá de la tensión, el proceso promete ser largo y con las posibles apelaciones podría extenderse hasta 2028-2029, pero no es el único frente judicial para Netanyahu. La justicia mantiene detenidos a un portavoz de su oficina y un reservista militar acusados de conspirar para filtrar documentos con el fin de influir en la opinión pública contra una tregua en Gaza. Mientras que en el plano internacional tiene Netanyahu una orden de arresto de la Corte Penal por cargos de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Gaza.